Como todos saben, en el video anterior les mostraba cómo preparaba mi mochila para la travesía. Así que no es un secreto para nadie que hoy no me encuentro en Cuba. Gracias a Dios. Sí, es un logro. Es algo triste, bueno, son sentimientos encontrados. Porque dejamos todo. Familias, amigos, seres queridos, compañeros de escuela, mascotas, en fin. Todo. Todo atrás. Porque en Cuba ya no se puede vivir. Ya no se puede soñar. Ya no se puede ser. Por lo que cientos de miles de cubanos, como yo, salimos de nuestros hogares con tan solo una mochila llena de deseos, anhelos y con mucha fe de llegar a nuestro destino. Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en toda mi vida, pero a la vez, el mayor logro. Estas son mis experiencias, mis vivencias y espero que las disfruten conmigo. Así empezó mi viaje. Hello con Jota, mi gente. Y aquí empieza todo. No importa. Hello con Jota, mi gente. Y bienvenidos un día más al canal. Aquí empieza todo, ¿verdad? Aquí es el inicio de todo. Vamos a tratar de... Ya empezó ya más temprano. Ya empezó, pero bueno. Vamos a tratar de documentarle todo lo que podamos. Lo que se pueda, ¿no? Lo que se pueda. Lo otro, te lo imaginas. Primera vez en el aeropuerto. ¡Qué emoción! Se me nota el nervio. Soy guajira. ¿Vuelo no de 8? El vuelo que debemos tomar sale a las 10 y 20 de la noche, Habana, Santo Domingo. Hasta ahora está en tiempo. Lo que no sé es cómo. Primeras impresiones del aeropuerto. Estoy feliz. A ver, sí que soy guajira, pero no importa. Y esta soy yo intentando colocar el teléfono de tal forma que puedan ver esto. Ese check-in es express, ¿no, mi amor? Express. Yo no tengo. Parece que es nuevo. Ajá. Check-in express, algo así. Pagas $10 y te hacen el check-in antes de tiempo, por $10. Les voy a estar dejando el videito por ahí, que me infiltré y les hice un video. Al parecer este proceso es nuevo y es totalmente opcional. Simplemente le das todos tus documentos y ellos se encargan de que todo esté bien y de agilizar este proceso antes de la hora pactada del check-in. Marcan los pasaportes con una etiqueta que se las voy a estar dejando en pantalla. No hace nada, pero estoy enfrente de una escalera mecánica de esa que sube sola. Y me traducción. ¿Estás mal? Sí, claro. Márcate, dale. Dale. Ahora como la escalera mecánica para bajar está rota, los yumes están haciendo cola en el elevador. Pero bueno, vamos a la escalera mecánica ahora, pero a pie normal. Esto puede parecerles una bobería, pero en mi vida había subido y bajado unas escaleras mecánicas aunque esté rota. En Cuba todo está roto. Ahora vamos para la sala de espera. Por supuesto, esperar el avión. Y de verdad que intenté hacerles contenido, pero en serio es muy difícil porque había mucha gente y mucho ruido. Sí, esa soy yo. Primeras impresiones del avión, es un charter, es una avionita, una guagua chiquita. Una aviana. Ahí vamos apretaditos ahí. Ya son las 10, ¿qué hora es? No estuvo tan en tiempo. 10 y 25. Sí, y supuestamente teníamos que salir a las 10 y 20. Así que no estamos tan en tiempo. Al parecer estos son mis compañeros de vuelo. Cuando se trata de un vuelo Habana-Managua, dudo mucho que el avión regrese con estas personas. Se va lleno, pero regresa totalmente vacío. Pues sí, todos tenemos un mismo objetivo, ir a visitar los volcanes. Y el que entendió, entendió. Esta visita a los volcanes solo incluye una mochila con lo necesario para una travesía. Y pues sí, este es nuestro boleto de salida. Ay, esperemos que para un futuro mejor. El pasillo es rojo. Dale, camino. Hola. Pero ahora estoy ahí. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Ya aprieto la mano? ¿Lista?
Tengo miedo. Entonces, mami, entonces, allá, que no está. Acá tenemos lucecita. Mira, airecita. Lucecita. Y chicle para. Sí, no, nos regalaron. Un señor que venía con nosotros nos lo regaló. Vale, conocemos a la comida. Borde complicado. Un poquito de miedo porque hay turbulencia. Pongo en contexto rápido. Esta fue nuestra escala en Santo Domingo, República Dominicana. Aquí estábamos bajando y luego de esto subimos por las escaleritas que ven en pantalla. Como dice el cubano, lo que hicimos fue hacer tiempo en el aeropuerto de República Dominicana. Quedé impactada con este aeropuerto, quedé impactada con el capitalismo. No tengo queja alguna. Luego de eso abordamos en un avión diferente. Tengo que decírselos. Y ya, una vez abordando en el avión, llegando a Nicaragua, nos hicieron llenar estas planillas, que es con la fecha, tu firma, tu nombre, tu número, con una persona que puedas contar, sea en Cuba o en el extranjero, como un contacto de emergencia. Y con preguntas muy sencillas y muy fáciles de responder. No te preocupes, cubano, porque la hermosa te ayuda a rellenar todo esto sin ningún problema. Y dato extra, en calidad de que vas a Nicaragua, calidad de turista, por supuesto. Aquí ya llegué al aeropuerto de Nicaragua y más que feliz. No te pierdas la segunda parte porque esto continuará.